Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido actualizado, quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, activen la campanita de notificaciones. Señores, para entrar en detalle, hoy tenemos, déjenlo así, no lo corten, esto es sin edición, un invitado muy especial, el cual nosotros reconocemos el gran valor que tiene, que siempre he dicho que si son inteligentes, ya atención a los funcionarios amigos, llaman personas que sepan de la causa, aunque sea para consultarle. Porque nosotros estamos viendo aquí una tergiversación del tema de Haití, pero este es un gran experto, el cual yo reconozco aquí, y es el amigo, el ex militar fronterizo, Néstor Mateo. ¿Cómo está, Néstor? Chema, gracias, Ariel. Gracias por invitarme nuevamente a este importante espacio. Pero antes de desarrollar este tema, vamos a tratar, o este conversatorio aquí. Sí. Permíteme felicitarte por esa gran entrevista que tú le realizaste a Gifili. No se escribe la historia del siglo XX en Haití sin nombrar a Gifili, uno de los líderes más importantes que ha tenido, diríamos, la historia postmoderna en Haití. Sí. Para bien o para mal. Sí. Pero creo que fue una gran entrevista con las preguntas muy certeras. No, muchas gracias, de verdad que sí. Sabe que tiene la admiración y el respeto de nosotros por el tema que maneja también, que es muy importante. Y por eso te traigo, para edificar y que no haya laguna, como tú lo explicas. Néstor, pero primero, antes de entrar en cualquier tema relacionado con el vecino país, yo quiero saber tu apreciación acerca de la educación. Mira, nosotros estamos actualmente en un año electoral, donde ya en los próximos meses, en el mes de febrero, tenemos las elecciones municipales, y en el mes de mayo las presidenciales y las elecciones congresionales. Creo que es un gran momento para poner en contexto la situación que todo el mundo conoce de la educación dominicana, las falencias, el déficit que tenemos educativo y la baja calidad educacional que tiene la República Dominicana, donde ciertamente cuando se hacen las evaluaciones, tanto el Ministerio de Educación cuando hace sus evaluaciones, al igual que estos mecanismos de mediciones internacionales, nos colocan en la última posición. Nosotros tenemos problemas para resolver problemas, valga la redundancia, matemáticos. Uh-huh. Tenemos situaciones de lectura comprensiva que no podemos interpretar ni entender lo que leemos. Es una situación gravísima. Entonces, yo creo que el primer paso, y hay que asumirlo, y este es mi propuesta, mi compromiso, y lo pongo en el debate nacional para que tanto la ciudadanía se puede empoderar, como lo hizo con el 4%, que es una conquista del pueblo dominicano. Una conquista, no fueron los políticos, fue el pueblo dominicano. Sí. Sin embargo, no hay una relación entre ese presupuesto, ese gran presupuesto, que actualmente es de 270 mil millones de pesos, ya, con la calidad, con los resultados, la calidad de la educación. No. Ahí viene la gran contradicción. Al parecer no hubo un plan. Pero yo creo que aparte del plan, hay una situación política. Yo tengo tres puntos para resolver el problema educativo. Y aquí va mi propuesta. Tres puntos. Tres puntos fundamentales. Sí. Que son, primero, despolitizar el Ministerio de Educación. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Y aquí quiero que el pueblo conozca y abrace esto. Lo primero que debemos hacer es eliminar el Ministerio de Educación. No funciona. Eliminarlo. Porque se ha demostrado que ese Ministerio de Educación, lo único en la historia a partir del 4%, es un botadero de recursos. ¿Y qué hacer si se elimina? Que sea un apéndice esa infraestructura, todos sus activos pasivos y activos y pasivos que pasen al Ministerio de Defensa y que la Guardia dirija la educación dominicana. La Guardia. Las Fuerzas Armadas. Estoy de acuerdo que se debe crear el Centro Educativo, el Centro de Educación Nacional o el Centro Nacional Militar de Educación, algo así, un nombre que lo podemos estructurar. Sí. Y ese centro sea
comandado o dirigido o coordinado por un general de las Fuerzas Armadas, un mayor general, que tenga la formación, la capacidad, la destreza, porque ahí vamos a eliminar la politiquería. Cada ministro, vemos los últimos ministros, es problema dantesco que tienen de corrupción, porque tienen un pequeño proyectico. Se vuelven locos con ese presupuesto, con esa gran cantidad de recursos, que lo único que quieren es ser presidente. Ser presidente, entonces comienza un botadero de los cuartos del dinero del pueblo dominicano. Entonces, yo creo que ese es el primer paso que debemos hacer. Eliminar ese ministerio y que sea un apéndice, toda esa estructura del Ministerio de Defensa, y que ahí ponga un general. Tenemos 18 regionales. Cada regional de eso debe ser comandado por un coronel de la Guardia. Un coronel, porque tenemos una situación de indisciplina, de corrupción en esa institución. Y la Guardia, con la verticalidad que tiene, con el compromiso que tiene, que ahí, aparte de todo, la Guardia tiene algo bueno, que es doctrinaria. Esto es sí señor y no señor. Se necesita en esta circunstancia. En este momento se necesita eso, porque cuando tú vas a las comunidades, cuando tú vas a las escuelas, te vas a dar cuenta que si un maestro, oye bien, si un maestro osa de llamarle la atención a un joven de 14, una jovencita de 14 o 15 años, de llamarle la atención por su comportamiento, porque esté hablando, porque no quiere adaptarse, fácilmente lo esperan afuera con un puñal o una pistola. Wow. Porque muchos, esas son realidades que tenemos. Sí. En San Pedro de Macorís a un niño les cercenaron la mano. Sí, nosotros porque vimos. Estaban dentro de una organización criminal. Y en eso, y fumando marihuana, porque eso no son realidades. Sí. Consumiendo sustancia. Tenemos muchos de nuestros niños. Y para nosotros rescatar esta sociedad, cuando tú analizas en perspectiva, que no hay forma, si se queda en este sistema que tenemos, no hay forma de resolverlo, porque el cambio fue muy brusco, la transición fue muy brusco. Yo le digo a las personas que pasan de 30, de 40, 50 años, ¿cómo eran sus maestros anteriormente? Eran autoridad, porque se perdió en las comunidades el respeto por el profesor, por el maestro. Ya el maestro tiene temor. Ya el maestro no siente el compromiso de enseñanza, su vocación. Tiene ese temor. ¿Por qué, señores? Porque es que es una delincuencia que tenemos, sí. lo que estamos formando. Por otra institución que debemos resolver el problema. La ADP. La ADP pasó su ciclo histórico. La ADP. Eliminar la ADP. Eso no funciona. Eso es politiquería. Lo único que busca es cuarto aumento. Hacer, impedir el proceso educativo de los más desposeídos, de los necesitados. En estas circunstancias, señores, el cambio debe ser radical. Oiga, óigase bien, radical debe ser la transformación. De lo contrario, echamos a perder esto. Sacamos la política, la politiquería del ministerio. Si utilizamos las Fuerzas Armadas que dirigen la educación, sí. Viene lo que es en ese currículum. Aquí tenemos centros educativos que lo aplican. Uh-huh. Tenemos centros educativos que aplican. Aquí hay universidades que aplican eso, colegios. Orden cerrado y cortesía militar. Disciplina y cortesía militar se le debe aplicar a los muchachos. Hay que llevarlo a ese compromiso patriótico, a ese sentido de pertenencia, porque se ha perdido. Debemos rescatarlo. Y si no lo hacemos con lo que tenemos, con la herramienta que tenemos, señores, mire, esto no lo salva nadie en lo absoluto. Yo quiero hacerle una pregunta, Néstor, aprovechando. ¿Qué usted opina sobre el servicio militar obligatorio? Hemos visto en otras sociedades más avanzadas que está y ha dado resultados. ¿Está la República Dominicana preparada para eso? Mira, nosotros tenemos un problema latente. Tenemos una situación ahí permanente, que es la situación haitiana. Yo creo que a la República Dominicana, y estoy totalmente de acuerdo, y me parece que hay un proyecto sometido del diputado Elías Wessing Chávez, que sometió un proyecto sobre el servicio militar obligatorio. Yo estoy totalmente de acuerdo con el servicio militar obligatorio, pero principalmente a nuestros estudiantes. Aunque sean menores de edad, pero pueden hacer ya en su año final, el cuarto de bachillerato, lo pueden hacer bajo ese esquema. Lo podemos buscar, que sea parte de su currículum, sobre ese esquema, porque hay que enseñarle
ese compromiso patriótico, ese compromiso de pertenencia, de que nosotros debemos resaltar que nuestros valores históricos que están ahí, porque se están perdiendo con todos estos bombardeos foráneos que tenemos, más la corrupción política, más la corrupción empresarial. Esto es un caos, un desorden. Por eso estoy totalmente de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Aquí no tenemos que dejarnos de pendejadas sobre este tema. Sí. Neto, aprovechándote ya en esta parte, ¿qué tú opinas sobre el tema ahora mismo de la frontera? Pero te voy a poner un nuevo recuadro. Se habla de que posiblemente ya Kenia envíe unos primeros 300 militares allá. Hay que tener cuidado, hay que mandar mensajes de disuasión, hay que apretar la seguridad, ¿qué hay que hacer? Mira, esta fuerza, entiendo yo que debe ser una especie de avanzada. Tú sabes que en la fuerza, las fuerzas especiales, cuando van a penetrar o van a hacer un asalto a un edificio o cualquier lugar, lo primero que envía es la inteligencia para, diríamos, investigar la situación y todo el escenario, presentarle eso a los asaltantes, es decir, a los militares que van a penetrar el lugar. Uh-huh. Me parece que esta fuerza va a ir para instalarse, conocer el escenario, todo lo que le puedan entregar para llegar a la fuerza mayor. Porque uh-huh. si son empezando con 300 soldados, 300, eso no va a funcionar. No. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque Haití está fragmentado, siempre lo digo. Haití está controlado prácticamente en su totalidad por las organizaciones criminales. Y principalmente en Puerto Príncipe. Eso, cada quien tiene su grupo, su nicho. Y un ingrediente interesante que llegó, que fue Guy Philippe, la parte política, porque lleva un discurso político ahora también, sí. Pero un discurso confrontativo, sí. un discurso que él no quiere a los norteamericanos allá, y cuando se habla de cualquier tropa o no importa el país, la gente lo asume que esos son los norteamericanos, y es así. Ninguna de esas organizaciones, ningún país se mueve sin el beneplácito de los gringos. Eso es así. Esas son realidades, pero en esta circunstancia, Haití en el año 2023... más de 3.000 muertos, producto de los asesinatos, producto de las organizaciones, más de 200.000 desplazamientos de gente que tenía en su lugar, su casa, tuvo que dejarla para irse a otro lugar más seguro. Y eso ha generado un caos y también el atrincheramiento que tienen las organizaciones criminales. Sí. Que no va a ser tan fácil de que llegó esa tropa, llegó esos 300 soldados, y lo van a esperar con los brazos abiertos. No. No. Esto va a ser diferente a lo que fue la MINUSTAH. Aquí es un escenario. Aquel era un momento, diríamos, una guerra fría, vamos a decir. Pero esto es una guerra caliente en esta circunstancia. Aquí se va a quemar plomo, como dicen los militares tácticos de fuerzas especiales. Ahí se va a tirar plomo. Va a haber un fuego cruzado en ese escenario de Haití. Y ahí es que la República Dominicana, que estuve de acuerdo con cuando envió la tropa, envió el ejército y todo las Fuerzas Armadas plena en la frontera, de demostrar lo que tenemos, que es importante. Sí. Para las organizaciones que intenten, porque estamos en la frontera a metros. Uh-huh. Y cualquier situación, lo vimos en Dajabón, cómo penetraron. Uh-huh. Cómo penetraron ciudadanos civiles, pero también cómo penetraron autoridades haitianas a territorio dominicano. Sí. Eso se puede dar, no podemos descartar nada. Entonces la República Dominicana debe estar expectante, debe estar preparada y equipada para cualquier eventualidad a partir de febrero que se pueda escenificar, que se pueda producir en Haití. Como es guardia fronterizo de la frontera, ¿cuáles pueden ser los lugares fronterizos más vulnerables o más peligrosos que hay que reforzar? Mira, la frontera hay que reforzarla en todos los espacios. Completo. Ahora, hay un escenario, y ahí que está la mayor concentración y el debate mayor, que es Dajabón. Sí. Dajabón es el espacio que tiene más vulnerabilidad, más pasadizos, más lugares inhóspitos, donde cruzan los indocumentados, pero también puede cruzar miembros de las organizaciones criminales. Pueden cruzar también armas de fuego, puede cruzar otras nacionalidades que no sean haitianos. Por esa zona, lo digo por experiencia, estuve por esos lugares. Hay lugares
que son vasto territorio, que tú dices, pero es imposible que tú puedas controlar eso, porque no tenemos todavía la tecnología para poder, diríamos, prevenir cualquier situación, cualquier eventualidad o cualquier cruce masivo, ya sea de las organizaciones criminales en esos espacios. Creo que la inversión debe ser en tecnología, tecnificar más la frontera. Y el muro también ha sido muy importante, porque es un muro diríamos, inteligente, tiene cámaras, hay drones, ese tipo de cosas, en la parte que se ve, en la parte que se ve. Creo que esto quede claro, en la parte que podemos constatar. Pero por la Vigía, por Sánchez, por esas zonas, es un poco complicado el control absoluto por esa zona. Es complicado. Muy complicado. Y hay que... También por la zona de Elías Piña, es más fácil, aunque tiene también territorio muy difícil de controlar, pero se le complica hasta los propios haitianos cruzarla, porque tiene que caminar mucho territorio, valga la redundancia, en territorio dominicano. Okay. Es decir, cuando cruza el territorio, para poder salir a lo claro, tiene que caminar mucho en la zona de Elías Piña. Por ahí tú tienes la parte de Carrizal, los que vienen de Veladero, por esa zona por ahí, pueden darse, pero la más, diríamos, significativa y la más complicada es la frontera de Dajabón. Sí, Néstor, muchas gracias. O sea, que este programa es tuyo, el pueblo dominicano. Gracias. De verdad, resaltamos tu brillantez en este tema y te saludamos. Muchísimas gracias. Gracias. Como siempre, vamos a una pausa y regresamos.